La película Las Herederas, ganadora de dos Osos de Plata en la Berlinale, se estrenará en Paraguay el próximo 5 de abril, para llegar después a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Asunción, uno de los escenarios de esta película de encierros, como la calificó hoy su director Marcelo Martinezzi. La película es una película de encierros. Nos parecía importante trabajar un poco todos los tipos de encierros. El encierro que puede haber en una prisión, el encierro que puede haber en una relación de amor, el encierro que puede haber en una casa, en un auto, etc. Entonces era como que muy importante. En algún momento planteamos no filmar allí por las complejidades y después dijimos no, tiene que ser ahí. Reclusas de este penal de mujeres también actuaron en la película como compañeras de una de las protagonistas, interpretada por Margarita Irún, quien durante una rueda de prensa invitó a todos los paraguayos a ver la película con amor. La energía fluía con una luz de amor. Y eso es lo que se va a ver. Y véanlo también tratando de leer las lecturas, metáforas maravillosas detrás de Las Herederas. Antes de que su espacio de reclusión se convirtiera en un set de rodaje, las internas de este penal recibieron clases y talleres de interpretación para motivarlas a ser parte del proyecto. El éxito de Las Herederas ha convertido en estrellas del cine nacional a las actrices de la película y ha dado a conocer a su director y a su productor Sebastián Peña, pero también ha servido para darle un nuevo impulso a la ley del audiovisual y a la necesidad de contar con fondos dedicados con exclusiva al cine.